Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sigáis bien. ¿Cómo estáis? El capítulo número 8 de Watashi Norikin. No, no, iba a decir Noriyuki, no sé por qué. En fin. El último capítulo fue Fanservice. Lo vi yo, creo recordar. Creo que, ah, no, sí, lo vi yo. Nos vimos en directo. O cual, vaya, vaya, o lo perdisteis. Qué buena suculencia, sobre todo la de Paulina. Fue increíble. En fin. Capítulo, a ver, no sé por qué lo he quitado, pero bueno, en fin. No sé por qué lo he quitado, de verdad. Me ha dado un lapsus ahí, me ha hecho ahí, pero quítalo. En fin, el último capítulo, pues nada, como dije, fue de playa, relajación, tenía un día de vacaciones y las chicas no sabían nada más que hacer. En fin, el primer día, pues, cada uno se puede hacer una cosa, pero vieron que faltaba algo. Se juntaron todas y nada, el segundo día, bueno, el primer día pasaron jugando las cartas. El segundo día se quedaron en, bueno, no sé qué hicieron, no me acuerdo ahora mismo qué hicieron, la verdad. Porque a ver, se mostraron que están comiendo y dijeron para el próximo día mejor. Aunque fueron 2 días solo, pero recordar, pero no sé. Para lo mismo me rayo yo solo y en fin, cosas mías. Pero en fin. Nada, y el segundo día, pues lo que he dicho, playa, full playa. A chapotear para el agua, ¿vale? Como dijo Mael, a chapotear para el agua. Estuvo bastante bien. Mavis parecía toda una señorita, una hoyosa. Luego Paulina está calculando. Reina se le gustan las cosas capoeiras, por lo que se ve. En fin, un montón de cosas bonitas. En fin, capítulo número. No sé por qué también he quitado lo otro, pero es que estoy tonto. A ver, el capítulo número 9, 8, 8, 9, no sé. Creo que es el 8, ¿no? Vamos a verlo. 4 horas, no. Sí. Capítulo número 9, ¿verdad? Ahora es el 8, verás. Verás que ahora es el 8, es el 8. Vale, capítulo número 8. Un corte de escenas. No, nada de esto. Vamos a Twitter, vamos a Twitter. Vamos a Twitter. Me quedé bueno Twitter. No, pero voy a tener que cortar y voy a tener que buscarlo. Porque antes lo había encontrado, pero no sé dónde está. Así que F. A ver, por favor, sal o si no tengo que cortar y volver a poner esto a grabar. Hasta que encuentre, me refiero. ¿No? ¿No? ¿Sí? Puede ser. Vale, te dije. Paulina, que de repente se desapareció de casa. Es verdad. Justo después de regresar a la playa, estaban así avergonzados y todo, y de repente ve Paulina a un caballero o algo así, y el caballero desaparece y ella desaparece. Entonces, en plan de, ¿what? Paulina no dice que te vas a casar. ¿Qué? El destino de una dura realidad te espera. ¿Por qué es tan grande? No sé por qué tan grande. Fue una vocación, lo mismo que en otro mundo. Vais. Quien guió a Paulina, quien desapareció de repente, llegó a una carta de la casa de Mavis sobre el matrimonio de su hermano, y cuál era su compañero de matrimonio, Paulina Kaula. Debido al asentamiento pasado de Paulina y las circunstancias familiares de Mavis, Miles, fue a la ciudad natal de Paulina. Eso no me lo esperaba. Vale, estamos viendo aquí a la casera que obviamente ha recibido la carta esa que estamos diciendo para Mavis. Y creo que está Paulina, pobrecita mi Paulina. Es mía, perros. se la ve seria. Seria, se la ve seria, no se la ve triste, se la ve seria. Luego aquí se la va a ir a. Maldita sea, padre de Mavis, por favor, has perdido a tu hija y ahora quieres conseguir una hija, comillas, ¿vale? ¿Cómo se llama cuando se casan? ¿Cómo la llaman? ¿Cómo la llaman? O todos saben, ¿no? Como tu hija, básicamente, cuando. Y el novio. Pero el novio o la novia de tu hijo o hija se casan. Pues hijo, o sea, en plan es como tu hijo, lo llamas hijo.
Vamos a llamar así. Algo parecido, ¿vale? En fin. No es eso. Y este imagino que sea el padre por ahí. Hijo de puta. El que mató al padre por ahí. Después se casó con su madre. Está hablando Pauline. Ay, qué linda, por favor. No sé por qué se han disfrazado así. Pero recuerda que este anime también hace muchas referencias también a animes pasados, ¿eh? Así que no sé qué referencia era. Ahora es Batman y ya está. Batman y no Robin, es verdad. Te imagino. No sé, cómo iba la esto. La antifaz, ¿sí? Pues no sé. Chao, venía así de repente a la cabeza. Queda de puta madre, ¿eh? Encima la capita y todo, quedan de puta madre. Mail. Mira, el plano, felicidad por la idea que se ha ocurrido, lo imagino. Y después se está enfrentando contra alguien, no me digas que es alguien de, no sé, no me digas que es el padre de Mavi o algo así, o es el hermano. Pero se está enfrentando contra Mail. Mail. Y no, Mine, ¿vale? Yo, por cierto, aquí lo tengo. Ya sabéis, Daily Motion. Daily Motion, Onsuki y Hokkaido Cycle Club. Y aquí vemos a Mavis llorando. Imagino que está diciendo para que se la vuelvan a poner. Que no la separen de ella. Toda tensión, ¿eh? Por favor, no se lleven a mi Polina. Es mi esposa, es mi esposa. Ya veremos a ver qué pasa. ¿Cómo llega la situación? ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo la arreglan? Para que Polina vuelva a la party. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Que vale. Hasta la próxima. Casi se me olvida, por cierto, Babylon no va a tener anime, o sea, no va a tener capítulo hasta el 31 de diciembre, hasta el 25 de diciembre, no me acuerdo cuándo era. Va a haber parón, va a haber parón de Babylon. Un parón muy largo, después de lo que pasó, que lo vimos en directo, lo cual me cabreó, así que solo era para decir eso, pues nada más. A ver si, sí, vale, hasta el 31 creo que era, no me acuerdo exactamente. Vamos a ver el anime PLV y... Y ya está. Dios, me da sueño. Ah, quizás. Hasta el 30 de diciembre no habrá capítulo de Babylon. Vale, pues eso. Hasta el 30 de diciembre no tenemos capítulo de Babylon. Así que pues, nada más. Yo aquí lo dejo. Ahora sí. Vale, hasta la próxima.